Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Instagram, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Team, chicos. Pero ¿saben qué estaba pensando? No vamos a acabar, ¿para qué vamos a acabar? No vamos a acabar, olvídense de acabar, vamos a irnos de acá. Vamos a explorar el mundo, chicos, vamos a explorar el mundo. No sé de qué forma voy a conseguir experiencia porque aún no lo sé, pero... quiero explorar, en serio, tengo ganas de explorar, tengo ganas de ser un Indiana Jones, chicos. En serio, se lo juro. Entonces, las gallinas culurecas se me van a acercar acá y yo cambio y ya me voy y les cierro la puerta y ya no pueden irse, se dan cuenta. Soy un maestro Pokémon. Bueno, entonces voy a botar un poco las cosas que no tengo que llevar probablemente. No quiero, bueno, no, la pistola sí la quiero llevar. Entonces veamos, ¿qué es esto? A ver. Ah, no, es pura tontera. Bueno. Nosotros hemos explorado más para allá que era para cualquier lado. Así que voy a intentar explorar un lado que no hayamos ido. Que por ejemplo es hacia allá. Entonces vamos a ir hacia allá. Hacia allá. Se me traba la lengua. Entonces, ahí ven que está la nubecita y eso indica que no hemos explorado nada hacia. Pues vamos a explorar y ver qué es lo que hay, chicos. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Nosotros deseamos la experiencia muchísimo, pero no la hemos encontrado, si se dan cuenta, ¿no? Pero hay sitios, por ejemplo, como el que pasamos, o sea, como el de allá, por ejemplo, como este. Aquí, fíjense. Ahí hay monstruos. Yo no sé. No sé qué pensar. Puede ser que sea hacia abajo. O no sé. O están ahí realmente. ¿Ustedes creen que estén todos acá? Pero no sé, la verdad. Ni idea si es que están acá o... porque te los marcan, o sea, te ponen en el mapa, ¿no?, la cantidad de monstruos que hay, pero... por lo menos en este caso no te dicen en, como el nivel donde están, ¿no? O sea, solamente te muestran... solamente te muestran los monstruos. Y acá, si ustedes se dan cuenta, hay un nivel de monstruos, supuestamente... o sea, hay una cantidad de monstruos. Yo le, eso le llamo nivel, ¿eh? Nivel es porque hay demasiados. O sea. Y el chiquitín. No, yo creo que están todos acá. Fíjense la cantidad. Wow. Entonces... no quiero morir, así que comprenderán de que quiero tener muchísimo cuidado de qué es lo que hago, porque son muchísimos. Ahí saqué un gorro y todo el tema, pero... si no estuviera con la pistola, no estaría tan confiado, porque... lo que me hace matar rápido es la pistola, pero... yo creo que al que más le puedo temer es al Ender, porque el Ender es muy fuerte, o sea... bueno, y al marciano con pistola, ese es el otro que también le temo mucho. Entonces... uno con espada, ok. Pero nos salieron un montón de acá, o sea que... probablemente algo haya. Vamos a hacer algo loco, ¿ya? Aquí me indica que hay una congestión de monstruos impresionante en el mapa, ojos, en el mapa. Voy a hacer que explote ese tipo. Ven, explota por favor. Ok, va a explotar. Y voy a acabar hacia abajo. No quiero ver nada más. Total, después podemos agarrar el mismo material y subir, ¿no? Pero fíjense que mientras que vamos bajando, ya no están. O sea, eso quiere decir de que
hasta cierto nivel están, y ya no están, y fíjense que estamos súper abajo, ¿no? Súper, súper abajo. Yo no sé si sea una buena idea hacer lo que acabo de hacer, pero sería como que darme cuenta y ver. Fíjense que voy subiendo, ya van a empezar a aparecer. Van a empezar a aparecer. Fíjense al nivel de la tierra. Fíjense, ahí hay un mago incluso. ¿Sabes? Siguen apareciendo y ya estamos muy cerca a la superficie. Prácticamente todo lo que sacamos lo hemos puesto. Casi todo, si no es todo, no sé. Pero bueno, no importa, ese era un experimento. Así que nada, vamos a seguir avanzando y caminando para ver qué más encontramos por estos lares. Obviamente queremos seguir explorando, ¿no? Y ver qué podríamos encontrar. Fíjense que hay lava, hay un regalo ahí. Ese regalo puede ser tal vez bueno, no lo sé, hay que ver. Entonces, mis amigas vacas. Ok, no es bueno. Esto no es bueno. Se oscureció el planeta entero y aparecieron cuantos millones de arqueritos, ¿no? Que estos son los que más hinchan la puta vida. Disculpen chicos las palabrotas, pero estos tipos te echan para atrás y molesta mucho. Y así como tonteando hemos juntado 25 rayitas de experiencia. Que no es nada porque obviamente necesitamos muchísimo más, pero bueno, de algo nos va a servir, ¿no? Definitivamente. De algo nos va a servir. Así que veamos. Sigamos explorando, a lo mejor encontramos. Miren lo que acabo de ver. Hay un castillo, chicos. Hay un castillo. Otro regalo. A ver. Veamos que soltó ese regalo. ¿Qué? ¿Quién es Herbodion? What the fuck? ¿Qué onda, Herbodion? ¿Qué onda? What the puta fuck, motherfucker? ¿Quién? De repente sale Herbodio, se ha unido a la perra partida. ¿Quién verga es este tipo? Explíquenmelo. Ni siquiera estaba cerca de él. ¿Qué mierda? Voy corriendo hacia allá, chicos. Entonces ya estamos llegando, chicos, pero yo no sé qué puta es Herbodio, weón. Como, o sea, disculpen la expresión, disculpenme las palabrotas y todo el tema, pero como mierda hablo una caja de sorpresas y me encuentro con un tal Herbodio que ni siquiera me toca, o sea, ni siquiera me tocó y me mató. ¿Qué verga es eso? O sea, ¿de qué estamos hablando, weón? ¿Qué le pasa a este puto mundo, weón? ¿Quién chucha será Herbodio? Ah, no lo entiendo, en serio, es como que es ilógico. No puedo entenderlo. Aún de hecho creo como que estoy como un poco como pensativo. Y, o sea, lo bueno es que vuelve y no está, eso es algo bueno, porque si estuviera ya me hubiera matado, o sea. Créeme que me siento feliz de que no esté este altar Herbodio, pero una puta mierda. Entonces tengo que desmarcar estas muertes, porque morí dos veces, ni siquiera morí una, para que ya no estén marcadas en el mapa. Pero bueno, ¿quién chucha habrá sido ese tal Herbodio y cómo chucha lo matabas? No sé. Bueno, lo importante es que vimos esa casa, chicos, esa casa. Y estábamos tan felices porque íbamos para allá y de repente digo, mira, una cajita feliz. Oh, qué buena, una cajita feliz. Y sale un McDonald's gigante. Miren, fíjense que hay otra cajita feliz. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cajitas felices porque nos van a meter Herbodio por el lo donde sea. ¿Llego hasta allá? No llega. Imagínense que no llega, pero bueno.
llega muy lejos igual. Puta, si no sale, es otro jerebocio que ni siquiera lo pegué, o sea, fíjense que ahí hay otra. Y tampoco llega. Pero a ver, voy a acercarme un poco de lejos nomás. Y quiero ver qué va a pasar. ¡Mierda, weón! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda fue eso! No entiendo. En serio, chicos, quiero que alguien me explique, por favor, qué mierda está pasando en este mundo. ¿Cómo mierda? Yo estoy lejísimo de abrir la cajita feliz de esta cajita feliz, no voy a decir el nombre de qué. Y supuestamente es una cajita feliz. Fíjense qué mierda hay allá, unas ballenas. Y me cae un yunque en la cabeza. ¿Cómo verga me puede caer un puto yunque en la cabeza? Explíquenme eso, chicos. Miren, un puto yunque. No entiendo cómo mierda me puede caer un puto yunque a mí en la cabeza. No entiendo, no entiendo, en serio, no entiendo. No puedo entender. Vine a entenderlo. ¿Cómo verga me cae un yunque en la cabeza? Ay, Dios santo, explíquenme por favor. Explíquenme qué pasa con Gervosio que me cae un yunque en la cabeza. Y acá hay una ciudad que no hemos revisado nunca. Fíjense que me la está marcando ahí. Gracias a Dios no morí de nuevo. Pero habíamos visto otra caja feliz por allá, o sea, ya da miedo abrir esas cajitas felices. En serio, porque supuestamente son cajitas felices, chicos. ¿Por qué nos atacarían? ¿Por qué? Cayeron todos los yunques allá. Cayó un montón de material. Perfecto, ya entiendo. Lo puedo entender. Pero que me caiga a mí un yunque en la cabeza. Y yo, o sea, estoy lejísimo del sitio y me cae un yunque en la cabeza. Tengo una mala suerte, pero increíble. Eso es lo que pienso. ¿Y este tipo qué onda? Ahí arriba hay algo, pero estas ciudades no es que me llamen mucho la atención, la verdad, en serio. O sea, les voy a ser bien sincero. No me llaman tanto la atención estas ciudades de mierda. Ahí, a veces tienen buenas cosas, a veces no. Sí, cambian. Los aldeanos para mí parecer en Minecraft no son la gran cosa, chicos. ¿Para qué estamos con cosas? Pensé que era algo más emocionante que esta mierda. Creo que lo más emocionante que ha pasado en este momento, en este episodio, ha sido que me ha caído un yunque en la cabeza. Es lo único. Entonces no voy a revisar eso, ese pueblo indígena. De narizoncillos, los voy a dejar ahí nomás porque no me interesa. Estoy caminando bastante lejos de mi casa, fíjense donde estoy, o sea, igual gracias al pollito podemos caminar. El problema es que, claro, si te mueres comprenderán que no es tan rápido como caminar con el pollito te hace volar, pero y como que uno se acostumbra a esa velocidad, ¿no? Tú te acostumbras a correr así como un loco, pero lo normal no es así. Ya. No. Y ahí hay un tipo que me va a poder matar. No. Corre. Shaggy, corre. ¿Vieron, no? No sé si lo vieron, pero ahí está. Ese tiene pistola, chicos. Los que tienen pistola, créanme, son muy peligrosos. Ya lo han visto, supongo. En los episodios que han pasado. Hay una casa ya. El puto problema es que no sé si yo mato de estos gerbosos me va a aparecer. No, ya me di cuenta de que... No, ya me di cuenta de que esto aparece encima tuyo. Estés donde estés. Da lo mismo donde estés. Va a aparecer encima tuyo. Algo bueno, así que no vale la pena abrir esas cajitas felices. Nunca es algo bueno. Hasta el momento nunca me ha tocado algo bueno. Yo que me acuerde, por lo menos, no. Nunca. Entonces acá tenemos un aldeano
abandonado en el oasis. Pues dice: no me interesas, por favor no me hagas perder mi tiempo. Buah. El tipo ahora cree que es interesante. Así que nada, chicos, yo creo que ese va a ser el episodio del día de hoy. Ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video. Y ya saben que si realmente les encanta este canal, compártanlo, chicos, compártanlo con todo el mundo, esparzanlo por ahí, y eso realmente se los voy a agradecer. Fíjense quién está ahí arriba. Se los voy a agradecer infinitamente, porque cada video que ustedes comparten hacen que mi canal sea mejor. Y por eso les digo que se los voy a agradecer infinitamente. Wow, está... Wow, no puedo creerlo. ¿Por qué tantos Enderman? ¿Por qué tantos? ¿Por qué? En serio, ¿por qué tantos? ¿Vieron la cantidad de Enderman que hay? Creo que hay uno o dos, no sé, pero ya es bastante. No sé por qué. ¡Qué verga! Enderman. Ender de tu perra madre, no me pegues. Casi me caigo, chicos. Casi me caigo. Hay un hoyo de mierda ahí. Hay un hoyo de mierda. ¿Qué? ¿Me sigue pegando el Enderman? No puedo creerlo, bro. Sí, me sigue pegando el hijo de perra, bro. Ven, a ver dónde estás. Así que nada, chicos, esto va a ser, yo creo, ya saben, compartan el canal, esfárzalo por ahí, comenten, dejen likes, déjenme su opinión, ya saben, siempre para mí es importante escucharlos a ustedes y saber qué es lo que piensan. En todo sentido, chicos. Así que nada, ya saben, los veo prontito. Pero espérenme, no me voy a ir todavía, porque no me puedo ir estando enfrente a una masa de monstruos que me quieren matar. Yo no sé qué hay, pero en la noche realmente esto aumenta un nivel ya. Wow, no. No, voy a quedarme en el castillo que está allá, chicos, y ahí acabamos el episodio, porque en serio que me va a salir, me va a julepe quedarme acá afuera. Hay tanta mierda que prefiero quedarme acá adentro, en serio. Yo sé que si estoy adentro por lo menos no me van a matar, pero si estoy afuera sí me pueden matar, así que prefiero en serio quedarme acá metido en este castillo. En este puto castillo, le pongo un par de piedras, creo yo. Y ahora sí, chicos, ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video. Y hoy, ya los veo pronto, cuídense, allá arriba.